Bienvenidos a todos. Hoy jueves 23 de septiembre en transmisión en directo. Les saluda Natalia Carruego desde Inter Oncology. Gracias una vez más por sumarse y estar conectados al webinar de hoy junto a la Sociedad Antioquenia de Ortopedia y Traumatología. El webinar de hoy trata sobre cirugía de columna vertebral mínimamente invasiva. Para introducirnos, les cuento que vamos a contar con dos ponentes, dos especialistas con amplia experiencia en el campo, el actual presidente de SAOT, el doctor Fabián Manosalva, y el doctor Luis Arango Hernández, ambos desde Colombia. Para que interactuemos, podemos utilizar el chat que disponen ustedes en sus pantallas, si tienen alguna duda, pregunta, pueden formularla a los ponentes y ellos al finalizar las presentaciones podrán responderlas. Vamos entonces a dar comienzo a la actividad de hoy. Cederé el turno de palabra al doctor Luis Arango Hernández, cirujano de columna vertebral desde Colombia. Nos trae a este espacio educativo su presentación sobre indicaciones de cirugía mínimamente invasiva en fracturas toracolumbares. Bienvenido doctor, le cedo su turno de palabra. Okay, me están escuchando. Sí, alto y claro. Okay. Mm -hmm. Eh, listo, vamos a comenzar. ¿Están viendo mi presentación? Sí, doctor, perfecto. Le oímos y le vemos. Adelante. Ok. Bueno, eh, muchas gracias por la invitación. Vamos, muchas gracias por compartir conmigo este espacio. Vamos a hablar de las indicaciones de cirugía mínima invasiva en fracturas de columna toracolumbar y le voy a compartir algunos de los casos y en mi experiencia en, con las fracturas y el tratamiento con mínima invasión. Básicamente el contenido de mi charla va a ser las generalidades de las fracturas toracolumbares, conocer los tipos de fractura, porque debemos conocer qué tipo de fractura para poderlas operar, las indicaciones de cirugía, las indicaciones de cirugía mínima invasiva y los tipos de cirugía mínima invasiva que vamos a que vamos a encontrar. Sabemos que las fracturas de la columna toracolumbar son bastante frecuentes, una incidencia de 640 por millón, y la mitad de las fracturas van a ser en la unión toracolumbar, entre T11 y T12. Un 10% van a tener déficit neurológico, que es más común en hombres jóvenes, 5 a 20% van a tener fracturas. En otra parte de la columna, 20% otras fracturas y 45% van a tener eh, trauma en otros sistemas, con una mortalidad del 17%. Las causas entre las caídas y los accidentes de tránsito son el 90% de estas. Y en cuanto a la anatomía relevante, tenemos que desde hace mucho tiempo hemos dividido la parte funcional de la columna. En dos partes, la parte anterior y la parte posterior. La parte anterior va a resistir fuerzas en compresión y la parte posterior va a resistir fuerzas en distracción. Es así como esto lo comenzó a hablar Kelly white en 1968 y ya la teoría de las dos columnas en sí la, la desarrolló Holsworth en 1970. Pero Denis en 1983 nos habló de que el cuerpo vertebral lo podíamos dividir en dos, la parte anterior y la parte posterior. Y esta parte posterior del cuerpo vertebral era muy importante porque era la que se retropulsaba al canal y podía producir las lesiones medulares. Entonces, así como hay estas dos teorías... Básicamente, en este momento, pues se está hablando más de, de, de las dos teorías y la de Denis la tenemos en la cabeza para saber las fracturas que re, se retropulsan al canal. En cuanto al enfoque diagnóstico, pues entonces siempre tenemos que saber qué, qué mecanismo del trauma, si es un trauma de alta energía o un trauma de baja energía, trauma de alta energía, accidentes a más de 60 kilómetros por hora, caída de más de 3 metros o que se haya rodado por por, más, por unas escalas debemos hacer un examen físico detallado y vamos a hacer un enfoque por imágenes en cuanto al examen físico es bien importante hacer una buena valoración neurológica el esquema de asia nos sirve para eso está en internet cualquiera lo puede bajar y lo puede desarrollar uno cree que es muy difícil pero es relativamente fácil cuando uno se familiariza en los servicios de urgencias usualmente tenemos impresiones de de este hacia entonces primero vamos a hacer el diagnóstico entonces vamos a hacer el diagnóstico por imágenes vamos a pedir radiografías de la columna y lateral de todos los segmentos de la columna que el paciente manifieste que le duele le vamos a hacer una tomografía a todos los pacientes que tengan fractura y vamos a hacerle resonancia magnética a aquellos pacientes que tengan déficit neurológico que estemos sospechando una lesión ligamentaria o que estemos sospechando un compromiso discal, que nos haga pensar que la lesión neurológica que tenemos no concuerda con el nivel de la fractura. Y es así como eh, la O eh, ha hecho un enfoque de lo más difícil a lo más fácil. Entonces vamos a empezar con este cuadro. Lo primero que vamos a preguntarnos es, a preguntarnos es si, en estos, si en estas imágenes hay signos de traslación. Porque los signos de traslación es lo más grave que puede tener un paciente, es una luxación. Entonces, ¿Qué signos de traslación vamos a buscar? Vamos a buscar signos de traslación en la radiografía AP. Eh, que los ejes no correspondan, o buscamos traslaciones también en el plano, en la radiografía sagital. Buscamos en las tomografías la imagen de la doble vértebra o el signo de la faceta vacía, que quiere decir que la otra vértebra no está en ese momento. En la resonancia, pues vamos a ver, pues este gran daño, lesión ligamentaria, lesión discal, y trauma de las estructuras neurológicas. Si definitivamente no encontramos signos de traslación, vamos a buscar la segunda cosa más grave que le puede pasar a una columna, que es tener lesiones distractivas o lesión de la banda de tensión anterior o posterior. Entonces vamos a buscar signos de distracción. No sé si en esta tomografía lo alcanzan a ver por, por los recuadros. Pero acá hay una distracción anterior. Entonces, eso es una lesión grave. Usualmente pasan en columnas muy rígidas. Si no encontramos esto, vamos a buscar los signos de distracción posterior. En esta parte posterior vemos que hay lesión del cuerpo vertebral por las estructuras óseas. Y en esta, acá, vemos lesión ligamentaria, aunque vemos una lesión poco. Grave del cuerpo, vemos que en la parte posterior, si hay una lesión grave con distracción de los elementos posteriores. Si ya no encontramos ninguna de estas otras dos cosas, vamos a buscar signos en el cuerpo vertebral. Y en ellos podemos tener, si tenemos compromiso de la parte superior e inferior y compromiso del muro posterior, o sea, de la columna media, pues vamos a tener una fractura por estallido o una fractura a tres o a cuatro, si no vamos a buscar signos de acuñamiento. Aquí vemos signos de lesión de la columna posterior que nos habla que es una lesión grave, una fractura de la columna anterior y de la columna media de Denis, que es la que se retropulsa. Si no encontramos eso en la tomografía, también vemos la retropulsión del fragmento al canal. Si no encontramos ninguna de estas cosas, pues vamos a ir a buscar los signos del muro anterior. Aquí vemos, miren que es una fractura que solamente compromete el muro anterior, estas son las fracturas más benignas. Es así como ya teniendo este enfoque, pues ya vamos a tener el diagnóstico de nuestra fractura. Y la vamos a dividir en A, B o C dependiendo de lo que tengamos. Las C son todas las que tienen traslación, las B son todas las que tienen lesiones distractivas y las A son las que tienen lesión del cuerpo vertebral. Vemos que en el primer estudio que hizo Maguer para sacar la clasificación, 35% eran del cuerpo vertebral A1, A2 que son bastante raras, eran el 3.5 y los estallidos que comprometen la parte posterior en el 27%. Las lesiones distractivas el 15 y las luxofracturas el 19%. Y es así como sacaron pues la nueva clasificación, las tipo A que van desde A0 las espinosas o las transversas, las A1 son los acuñamientos, los A2 son las hendiduras, las A3 son los estallidos incompletos y las A4 son los estallidos completos. Las B, las lesiones por distracción, las B1 son distracciones óseas, las B2, las B2 componente de distracción posterior, las B3 componente de distracción anterior y las C son todas las luxofracturas. Dependiendo de esto, pues vamos a hacer el enfoque del tratamiento. Entonces, tenemos que las fracturas por estallido tipo A3 van a ser inestables si tienen una cifosis de más de 20 grados, acuñamiento lateral de más de 15 grados, pérdida de altura de más del 50%, compromiso de más del 50%, ruptura del disco intervertebral o aquellos pacientes que estén en el límite, que tengan un índice de masa corporal, que tengan alrededor de 50 años, porque lo más probable es que estas fracturas se derrumben. Las fracturas A4 usualmente son inestables y ya todas las tipo B y todas las tipo C son inestables. Entonces, estos autores en el 2016 sacaron unos puntajes que nos van a ayudar a tomar esa decisión. Si sumamos estos puntos y nos da más de cuatro, estamos prácticamente en presencia de una fractura inestable. Si es de menos de tres puntos, es una fractura estable. Y si es de más de cinco puntos, es inestable para cirugía. Tenemos también en este grupo las fracturas por osteoporosis. Las fracturas por osteoporosis, a medida que se nos va envejeciendo la población, pues vamos a encontrar este tipo de fracturas y vamos a tener factores de riesgo de no unión. Acuérdense que estas fracturas la mayoría de las veces son benignas y no hay que hacerles ningún tratamiento, pero si encontramos alguno de estos factores de riesgo, posiblemente vayamos a pensar en un tratamiento quirúrgico. ¿Cuáles son, en cuanto a la localización, la unión toracolumbar? Y la lesión de la columna media, o sea, un paciente con una fractura por osteoporosis en la unión toracolumbar y lesión de la columna media, con seguridad va a tener complicaciones. Y si le tomamos una resonancia y encontramos un patrón difuso de baja intensidad en el T1, quiere decir que la lesión es tan grave que compromete todo el cuerpo vertebral que posiblemente se nos vaya a colapsar todo el cuerpo vertebral. Este otro confinado de alta intensidad en el T2, este quiere decir que este pedacito se va a colapsar. Y este es más importante, difuso de baja intensidad o que tenga una hendidura en el T2. Es este que tenemos aquí, esta cosa negra, quiere decir que todo esto negro se va a colapsar. Entonces, por eso hablamos de que estas fracturas tienen alto riesgo de no unión y las vamos a considerar quirúrgicas. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de cirugía en los pacientes con osteoporosis? Pacientes que sigan con dolor después de 4 a 8 semanas de tratamiento conservador, fracturas con riesgo de no unión, los riesgos que acabamos de ver, pacientes con progresión de la cifosis, usualmente yo les repito la radiografía a los 10 días y si se han empeorado la cifosis las considero inestables, y las fracturas con inestabilidad mecánica, las que acabamos de hablar. Fracturas por estallido a 3 o a 4, fracturas distractivas de 1, 2 de y de 3, y, y luxofracturas eh, tipo C. Y, lo, y la otra entidad es la necrosis avascular. O sea, en estas fracturas por osteoporosis hay riesgo de que se colapsen porque hacen una necrosis de la parte central. Esto se ve en la radiografía, inclusive porque vemos aire o gas en el cuerpo vertebral. En la tomografía se ve y en la resonancia también la podemos ver. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Es lograr y mantener una columna vertebral estable mecánicamente, neurológicamente y libre de dolor, que permita la mayor integración funcional del paciente. Esto lo vamos a lograr de muchas maneras. Con cirugía abierta, ¿cierto? O con cirugía mínima invasiva. La cirugía mínima invasiva ha tomado mucho auge. Porque se ha visto los buenos resultados que se ha tenido con aquellos pacientes eh, en los cuales se hacen tratamientos mínimas invas mínimos invasivos en lesiones degenerativas. Entonces se ha tratado de extrapolar a las al trauma. ¿Cuáles son los pros de la cirugía mínima invasiva en trauma? Que tiene menor sangrado, que tiene menor daño muscular, que tiene menor estancia hospitalaria y que los resultados son comparables en aquellas lesiones que no necesitemos fusionar. ¿Cuáles son las lesiones que no necesitamos fusionar? Las lesiones que no tengan compromiso de las bandas, de la banda ligamentaria posterior, o sea, las fracturas tipo A, usualmente no necesitan fusión. ¿Cuáles son los contras? El fluoroscopio, o sea, aumento de la radiación ionizante, aumento de la curva de aprendizaje y aumento del costo. ¿Por qué aumento del costo? Porque los tornillos son más caros, porque todo es más caro, pero si se mira el global, los pacientes van a estar mucho menos tiempo hospitalizados, van a requerir menos transfusiones y por ese lado se pueden equiparar. Aquí en la foto vemos, vemos una cirugía grande de una luxofractura, vemos la cantidad que tenemos que exponer, esta es una fractura de, un, de una fijación de un nivel por encima y un nivel por debajo. Miren que ya la incisión es menos pequeña, pero aquí vemos qué es lo que hacemos en una, en una fractura por mínima invasión. Vemos que solamente tenemos cuatro incisiones por donde metemos los tornillos y las barras se van a deslizar. Entonces, definitivamente esto sí es menos mórbido que esto y que esto. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de cirugía mínima invasiva? Prácticamente, con los nuevos sistemas, se puede decir que todas las fracturas tienen potencial de ser tratadas por mínima invasión, pero las principales son las del cuerpo vertebral, las A3 y la A4, y las B1, que son lesiones distractivas que se van a través de las estructuras óseas. ¿Por qué? Porque no van a necesitar artrodesis. Y las fracturas por osteoporosis, que también lo que vamos a hacer es reconstruir el cuerpo vertebral. Tenemos también otra indicación que es el control de daño en las fracturas tipo B2, que ahorita les voy a, ver, a mostrar cómo se hace. Este autor o estos autores revisaron 163 fracturas y todas las hicieron por mínima invasión. Todas. Y hay A, B, C, hay A1, o sea, estas A1 usualmente son por osteoporosis, entonces mire que todas podrían eventualmente tratarse. Pero ¿cuáles son? Las que no necesiten artrodesis son las más susceptibles a este manejo. ¿Cuáles son las vías de abordaje que se pueden hacer por mínima invasiva? Se pueden hacer cualquiera, pero la posterior es la vía que más hemos utilizado para hacer abordajes mínimos invasivos. ¿Por qué? Pues porque vamos a hacer abordajes transmusculares con sistemas y retractores que nos van a llevar directamente a los pedículos y no vamos a tener que abrir toda la línea media, sino que la vamos a poder hacer por estas incisiones. Lo que pasa es que vamos a tener que usar algunos elementos como estas cánulas especiales para llegar hasta allá y para poner los tornillos a través de estos equipos. Vamos a necesitar el fluoroscopio para ir a identificar los pedículos, ¿cierto? Pasar unas guías y hacer los sistemas de reducción, ya sea con la camilla o con algunas maniobras, dependiendo del equipo que utilicemos, para poner los tornillos y reducir la fractura. También podemos utilizar el navegador, navegador con fluoroscopio o navegador con CIAN. Para, poner, para ubicar percutáneamente y con mayor seguridad los tornillos. Donde tengan la tecnología, pues se puede utilizar, pero el fluoroscopio en trauma puede ser suficiente, solo que vamos a irradiarnos un poquito más. Entonces, el tratamiento quirúrgico por mínima invasión está indicado en fracturas por estallido A3 y A4 que sean agudas, que lleven menos de dos semanas, que no tengan déficit. Aquellas fracturas B1 que... Tienen distracción, pero por los elementos óseos, y las fracturas por osteoporosis, y se pueden usar también en control de daño de las fracturas B2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una fractura, un estallido A3, que se le hizo una cirugía mínima invasiva por, parte, por la parte posterior. Esta es una fractura B1, miren que se fue por el cuerpo vertebral y salió a través de las espinosas. Lo que hicimos fue una cirugía mínima invasión de mínima invasión por abordaje percutáneo y e hicimos compresión y logramos cerrar y quitar la sifosis que tenía en ese punto con un sangrado muy bajito. Control de daño. Este es un paciente con una fractura compleja, un paciente politraumatizado que llega en muy malas condiciones. Entonces lo que hicimos inicialmente fue fijar por vía percutánea tratar de reducir lo que podíamos y alinear. Con eso fue suficiente para estabilizar al paciente y ya cuando el paciente se mejore en un segundo tiempo, se ha abierto o cerrado, hacemos la parte de la vía anterior. Podemos hacer también las cirugías de las fracturas por osteoporosis. Aquí tengo una secuencia de un paciente eh, candidato a una cirugía de osteoporosis, entonces lo que hacemos es canalizar los pedículos con el fluoroscopio pasar las guías ¿cierto? aquí tenemos las guías que pasamos y se ven por el fluoroscopio esta es una técnica con, con un sistema que se llama eh, con, pues, con un sistema expansor entonces expandimos el sistema aquí lo hemos completamente expandido, logramos recuperar la altura del cuerpo vertebral y después le ponemos cemento para que no se nos vaya a devolver y para fijar y para darle soporte al cuerpo anterior. Este mismo esta, eh, esta misma serie la tenemos con el balón de cifoplastia, pasamos el balón de sifoplastia, inflamos el balón de cifoplastia, Después está el eh, inflado el de sinfoplastia le ponemos cemento y también nos ayuda. Entonces miren todo lo que podemos hacer por vía percutánea sin tener que abrir el paciente. Si la fractura es más agresiva, entonces vamos a canalizar los pedículos, vamos a poner tornillos fenestrados por vía percutánea, vamos a, a llenar con cemento para que no se nos muevan los tornillos porque se nos pueden aflojar porque es es todo porótico tratamos de hacer maniobras de distracción y hacemos con el balón de cifoplastia eh, tratamos de reducir la parte anterior del cuerpo vertebral y esta es la imagen del fluoroscopio esta es la imagen del control radiológico todo por mínima invasión ya para lesiones mucho más graves. Esta es una fractura A3 con retropulsión al canal, ¿cierto? Eh, podemos hacer los mínimos eh, abordajes mínimos con los mismos instrumentos con, con que se hacen las fijaciones tipo OLIF que se hacen por cirugías mínimas invasivas. Entonces es lo mismo. Hacemos, la, eh, canulamos los pedículos, ponemos este sistema de fijación pedicular y luego... Eh, con una incisión de 5 centímetros y con estos sistemas podemos poner, hacer una corpectomía parcial, retirar este fragmento en el canal desde la vía anterior y poner este soporte anterior. Este es otro paciente con una fractura A4, un poquito, este ya es un paciente crónico, es un paciente que lleva más de un mes de evolución con compromiso del canal bastante grande, que también lo hicimos por mínima invasiva. Aquí vemos la resonancia y, y la resonancia en el corte sagital y en el, y el, el corte axial. Y lo que hicimos fue lo mismo, canalizar los pedículos por mínima invasión y hacer una incisión mínima de 10 centímetros poniendo los distractores, haciendo la resección del disco y de los cuerpos vertebrales a este nivel y poniendo un cilindro expandible para lograr restituir eh, la lordosis del paciente. Este es el paciente que vimos del control de daños, el paciente con esta lesión, con esta fractura, con esta invasión al canal, que le hicimos el control de daños y en un segundo tiempo, por un, una cirugía mínima invasiva también. Pero ya después de que el paciente lo habían recuperado en la unidad de cuidado intensivo, le hicimos una corpectomía y le pusimos un cilindro expandible. Muchas gracias. Esto era lo que tenía para compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta, ahorita la vamos a resolver. Muchísimas gracias, doctor Arango. Brillante presentación. Felicitaciones. Si deja de compartir su pantalla, ahí está. Doctor Fabián. ¿Alguna pregunta ah, para el doctor? ¿Algo que quiera comentar? No, no, pues primero felicitar a Luis pues por, por tan excelente exposición. Igual eh, con Luis ya llevamos mucho tiempo de, de, de conocernos y de trabajar juntos. Entonces, eh, no, felicitarlo, me parece que estuvo espectacular todo. Mm, ya estamos atentos a que, a que las personas de, que estén... Y nos tengan alguna pregunta, con todo el gusto estamos dispuestos a, a hacerlo. Bueno, entonces vamos a dar paso al doctor Fabián Manosalva, él es actual presidente de la SAOT. Y estamos atentos, doctor. Bienvenido una vez más y el escenario es suyo. Bueno, no, muchísimas gracias a, al grupo Interoncology por tenernos en cuenta para a la sociedad para participar de estos eventos de formación. Eh, y pues no, bienvenidos. Eh, no sé si se está viendo bien sin problema. sí, sí, se ve perfecto. Okay, adelante. Perfecto. listo. bueno. Eh, la parte mía es un poquito diferente a, a lo que acaba de luis, pero a que acaba de comentar luis, pero de todas formas eh, tiene algunos principios muy básicos y yo creo que parte de la evolución del manejo de las de la parte de mínima invasión en tumores, se ha derivado mucho de, de, de la parte de trauma. Obviamente, eh, el volumen de los pacientes de trauma es muchísimo mayor eh, que los mismos pacientes de, de tumores, entonces eso ha ido que algunas de las eh, alternativas y de las opciones para manejo mínimo invasivo de los pacientes, pues ahora las extrapolemos a la, a la parte de, de, de tumores. Como lo comentábamos en la vez anterior, que es la cirugía mínima invasiva, finalmente es una alternativa a las técnicas tradicionales abiertas y lo que nosotros estamos tratando de buscar es eh, que eh, se ofrezcan las mismas eh, beneficios de las cirugías abiertas, pero tal vez eh, tratando de, de evitar algunas de las complicaciones que vemos con las cirugías abiertas. Definitivamente, y ya lo hemos eh, lo revisamos en el webinar pasado. La cirugía no es una moda pasajera, estamos seguros y cada vez eh, con todos los cirujanos de columna en los eventos que nos reunimos desde el punto de vista académico, nos damos cuenta que cada vez evolucionan más, cada vez hay más eh, nuevas técnicas, nuevos elementos que nos permiten a nosotros eh, esas cirugías de columna que muchas veces. Eh, hacíamos en, con abordajes amplios, con muchas comorbilidades, tratar de mirar cómo logramos eh, mejorar esa, esa, esa situación. La cirugía mínima invasiva, como muy bien lo comentaba Luis, tiene sus eh, potenciales beneficios. Eh, los beneficios son que son pequeñas incisiones, menos daño de tejidos blandos, menos estancia hospitalaria, menos dolor postoperatorio, una, ma, una rápida recuperación y menor sangrado. Y cuando nos estamos enfrentando a pacientes que tienen tumores en columna, obviamente vamos a querer que todas esas cosas, que es el, el menor daño posible, el menor sangrado posible, la menor cirugía, eh, para el paciente, este va a ir para poder hablar un poquitico. Entonces, eh, lo, los quiero entrar un poquito en detalle. ¿Cómo son los tumores en la columna? Digamos que los podemos dividir en tres grandes grupos. Eh, uno son los eh, los tumores intramedulares, que más no son el 10% de los pacientes que tienen tumores. Los otros, el otro grupo es el tumor intradural extramedular. Eh, que son aproximadamente el 30%, y la gran mayoría de los, de los tumores, que son tumores extradurales, eh, que están eh, detrás de la dura y que casi siempre, o en gran mayoría, eh, ocupan el espacio pidural o, eh, o el cuerpo vertebral. Eh, los tumores de columna, o el tumor más común de la columna, son las metástasis. Eh, tenemos en cuenta que el seno más o menos eh, el 73% de los pacientes pueden llegar a tener metástasis a la columna, en próstata el 68%, el pulmón 36% y del de células renales 35%. Estos son los cuatro grandes grupos que cuando nosotros tengamos un paciente con ese antecedente de esos tipo de tumores lo tengamos muy en cuenta porque podemos estar eh, atentos a que el paciente finalmente tenga una metástasis a nivel de la columna vertebral. ¿Cuáles son las zonas más afectadas de la columna? Tenemos que la región torácica es la zona más afectada, más o menos el 70% de, los, de las lesiones tumorales de la columna están localizadas en la zona torácica, en la zona lumbosacra más o menos el 20% y en la región cervical aproximadamente el 15%. Eh, es la eh, metástasis ósea más común, o sea que desde el punto de vista ortopédico es el sitio donde, desde el punto de vista óseo, donde más frecuente encontramos metástasis. Y en general... Eh, después del pulmón y el hígado, es la tercera parte del cuerpo, la columna, la de donde más fácil los pacientes hacen metástasis. Entonces, mira que estamos enfrentados a un volumen no tan despreciable de pacientes con tumores que finalmente hacen metástasis. ¿Qué ha ido sucediendo en la medida que ha evolucionado eh, muchas cosas en, en la medicina? Eh, obviamente han ido mejorando los, eh, los nuevos tratamientos oncológicos. Y esos tratamientos oncológicos nos han ido permitiendo que, obviamente, que la expectativa de vida haya ido aumentando para estos pacientes con cáncer. Y en la medida que la expectativa de vida aumenta, eh, los riesgos de, o las probabilidades de que un paciente haga finalmente metástasis es mayor. Por eso debemos tener eh, un, un, un manejo o un conocimiento de este tipo de situaciones. Esta es una forma básica de tratar de entender o de acuerdo a la localización frente a qué tipo de tumor finalmente nos estamos enfrentando. Entonces, casi siempre, obviamente en medicina todos lo sabemos, no todo es 100%, pero en su gran mayoría pacientes que tengan compromiso de la parte anterior Casi siempre estamos enfrentados a lesiones de tipo maligno, tipo linfoma, osteosarcoma, mieloma múltiple, Ewing, condrosarcoma, metástasis condromas. Bueno, hay diferentes tipos de tumores. Y cuando las lesiones las encontramos en la parte posterior del cuerpo vertebral, es más común que estemos sospechando que tengamos una, posiblemente una lesión benigna, un osteoblastoma, un quisteose, un osteoma osteoide o un fibroma hay algo muy importante cuando nos estamos enfrentando a un paciente con, con un tumor de columna y son los síntomas. ¿De qué van a depender los síntomas? De la localización del, del tumor o de la lesión. Si tenemos una lesión en el cuerpo vertebral, probablemente estemos enfrentados a lo que nosotros, los cirujanos de columna, conocemos como un dolor axial. Ese dolor axial, ¿cuál es? Es aquel dolor que se da en la parte central del eje de la columna vertebral. Es el dolor aquel que no se refiere hacia las extremidades ni que tiene un compromiso neuropático. Cuando tenemos una lesión tumoral que compromete alguna raíz nerviosa o que inclusive llega a comprometer parte de la estructura neural eh, del cordón, pues obviamente puede generar un dolor radicular o inclusive puede llegar a generar una radiculopatía por la compresión de las estructuras neurales también debemos estar atentos a si tiene o no tiene síntomas constitucionales, fiebre, pérdida de peso, alteraciones eh, de, la, de, de, la, de la digestivas, de posiciones frecuentes o estreñimientos, eh, alteraciones, es muy importante si el paciente tiene o no tiene alteraciones sensitivas o motoras eh, y también es muy importante preguntarle a nuestro paciente cómo están los esfínteres y cómo está eh, la sensibilidad de esa zona. Es, esos son datos que nos van a ayudar a hacer un enfoque de este tipo de pacientes. Aquí en la diapositiva tenemos dos tipos de lesiones. En la primera, en la diapositiva superior, vemos un aplastamiento del cuerpo vertebral. Eso es un, eh, eso es una, un gran neuroma de sinófilo. Eh, en general es una lesión benigna. Pero que genera una gran destrucción del cuerpo vertebral. Esto es muy frecuente en niños. En la parte inferior vemos eh, una lesión, una radiografía aparentemente no tan alterada como en la, en la primera. Y vemos cómo, eh, ya si nos vemos en detalle, empezamos a ver unas lesiones quísticas y algunas lesiones eh, en la zona eh, eh, del, de la parte del, de la espinosa y de parte del cuerpo vertebral unas lesiones líticas y estamos frente a un paciente que tiene un mieloma. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Va a depender mucho de el, del compromiso que tenga el paciente, de la sintomatología, del deterioro y de las opciones que tengamos en nuestra institución. Obviamente hay algunas instituciones que tienen un poquito más de especialización en este tipo de, de, de pacientes y de patologías. ¿Cómo enfocar un paciente que tiene un tumor de la columna vertebral? Entonces, lo primero es que los objetivos que tenemos los cirujanos de columna es mantener la integridad neurológica. Es importantísimo para nosotros esto porque obviamente eso va a permitir que el paciente siga con su deambulación y permitiendo sus actividades cotidianas básicas a pesar de que esté presentando una enfermedad catastrófica como puede ser un cáncer. Tratar de mejorar el dolor porque esto va a haber en, eh, en detrimento eh, de una mejoría en su calidad de vida. Y en aquellas lesiones que consideramos desde el punto de vista biomecánico que pueden es, eh, ser inestables, permitir una estabilización de la columna para que no se haga ya eh, un deterioro de, de, del dolor o de la integridad neurológica. Hoy en día, eh, digamos que los grupos de oncología han ido tratando de buscar eh, formas de ver y tratar de ser lo más prácticos posible para que. Eh, sea mucho más fácil hacer un buen análisis, un buen enfoque y finalmente un buen tratamiento a nuestros pacientes que tienen problemas de la columna. En ese orden de ideas aparece esta, esta opción de análisis terapéutica que es el NOMS qué es lo que, lo que, lo, que, lo, que ideó, lo que quiere idear este grupo de oncología lo que quiere lo que ellos de, analizaron fue que, cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene un tumor de columna, debemos tener en cuenta esas tres el cuatro cosas perdón que son cómo está la parte neurológica cómo está la parte oncológica cómo está la parte mecánica de, de la parte desde el punto de vista estructural y cómo está la la parte sistémica de nuestro paciente que tiene tumores y todo eso nos va a ver eh, nos va a reflejar qué opciones y qué alternativas le vamos a presentar a un paciente aquí vemos en estas diapositivas eh, y en estas imágenes las lesiones donde vemos una lesión destructiva del cuerpo vertebral donde es evidente que hay una gran inestabilidad biomecánica y que eso obviamente va a hacer que el enfoque de esos pacientes tenga unas implicaciones. Cuando hablamos de la parte neurológica, como muy bien lo explicaba Luis en, en su parte de trauma, también hacemos el mismo recurso de la de, del ASIA. El ASIA es una de las cosas que podemos encontrar en las aplicaciones, en los apps o en internet es muy fácil y simplemente es eh, es llenar un cuestionario que realmente no es tan complicado y esto nos va a determinar el estado neurológico que es muy importante para finalmente determinar qué opciones de manejo vamos a ofrecerle a nuestro paciente posteriormente lo que nosotros vamos a hacer es hacer esa evaluación radiológica de nuestro paciente qué vamos a querer ver ahí para esto tenemos la, la el score o la escala de Bilski eh, lo que estamos viendo aquí es el grado de compresión que tienen nuestras estructuras neurales. Vemos cómo eh, tengo eh, resaltada en rojo las dos alteraciones más graves, que son la grado 2 y la grado 3, donde vemos que hay una importante compresión del saco, siendo una grado 2 eh, aquella que todavía hay algo de. De, se ve algo de líquido cefalorraquídeo en algunas partes del, del, del canal y vemos como en el grado 3 ya hay una compresión tan estrecha que ya no hay ni siquiera, ya no se visualiza el líquido cefalorraquídeo. Esto es muy importante para determinar finalmente cómo vamos a, a enfocar a nuestro paciente con una lesión neurológica. Cuando nosotros eh, eh, analizamos a estos pacientes desde el punto de vista tumoral, debemos entender frente a qué tumor nos estamos enfrentando. aquí tenemos un análisis de cómo nuestro paciente es sensible o no es sensible a radioterapia, porque eso es un punto muy importante o a la quimio, porque el hecho de que un paciente o, o su lesión tumoral sea sensible a la quimio, sensible a la radio, va a hacer que nuestro manejo y nuestro enfoque varíe de pronto un poco y sea muchas veces mucho más fácil. La otra cosa que nosotros vemos, sobre todo los cirujanos de columna, tal vez eh, enfocamos más, es la parte de evaluación mecánica de la, de la estructura ósea como tal y de la estructura ligamentaria. Entonces, para eso, los autores eh, en un consenso del 2010... Eh, idearon este, esta, este score, donde lo que hacemos es evaluar la localización de la lesión, el dolor, si hay o no hay dolor en el paciente, qué tipo de lesión tiene el paciente, si es lítica, si es blástica o si es mixta, si la alineación de nuestro paciente está alterada, si tiene colapso o no tiene colapso de, del cuerpo vertebral, si está comprometido o no las estructuras ligamentarias o los pedículos. Y finalmente, de acuerdo a las características, tenemos eh, un puntaje que nosotros nos va a dar una evaluación y vamos a considerar si a nuestro paciente le vamos a considerar un manejo quirúrgico o un manejo no quirúrgico desde el punto de vista eh, biomecánico. Entonces, si tenemos puntajes por debajo de 6, consideramos que es una lesión estable y que no va, en teoría, a requerir ninguna alternativa quirúrgica. Si... Por el contrario, estamos frente a lesiones que tienen eh, un puntaje por encima de 13, ya consideramos que es una lesión altamente inestable, y entre 7 y 12 consideramos que es una inestabilidad intermedia o indeterminada. Todos estos scores que estamos hablando son scores que se encuentran muy fácilmente en Internet y en las aplicaciones. Para, eh, para lesiones tumorales de columna o lesiones de eh, espinales. Lo otro que queremos ver y que lo comentaba en el NOMS es la parte sistémica. ¿Cómo evaluamos sistémicamente un paciente? Entonces, los autores eh, han traído estas dos eh, formas de clasificación o de evaluación mejor de cómo está la condición sistémica de nuestro paciente. Entonces, tenemos en la primera opción el, el ECOG. En el ECOF es, es algo bastante práctico porque es, va de 0 a 5, eh, entendiendo que un paciente en estado 0 es un paciente eh, totalmente asintomático, que es capaz de realizar cualquier tipo de, de, de actividades, tanto laborales como de la vida diaria, que no necesita ningún tipo de dependencia. En la medida que voy subiendo de, de, de categoría en los números, llegamos, por ejemplo, al grado 3, donde el paciente necesita estar encamado más de la mitad del día por la presencia de las molestias de sus lesiones metastásicas. Entonces, eh, ese paciente tiene unas connotaciones especiales y un paciente grado 4 es un paciente que casi permanece encamado el 100% de, del día eh, y que obviamente las opciones terapéuticas pueden variar. No es lo mismo un paciente que tenga una alta demanda o una eh, poca... Eh, dependencia de otras personas a un paciente que tenga una alta dependencia. Y también tenemos la escala de Kavnovsky. Eh, todas estas escalas son escalas que encontramos fácilmente en Internet y no, no necesitan una, eh, una calificación ni un eh, detallado muy complicado. Van de 100, donde es un paciente que tiene una actividad normal, entonces le damos 100 puntos a un paciente eh, en 10, por ejemplo, que está casi moribundo o un paciente que tenga un eh, 40% 40 puntos, que es un paciente que está incapacitado y que requiere cuidados especiales. Cuando consideramos un eh, como el, el punto de quiebre, el break point de, de esta escala de Kamnovsky, a, a aquellos pacientes que tienen por debajo de 50 puntos. Si consideramos que es un paciente que necesita ayuda eh, de una forma frecuente que no tiene una autonomía importante, probablemente ese paciente tal vez eh, sea más de manejo paliativo eh, sintomático que de pronto de, de meternos en un procedimiento, en una cirugía de columna. Y otra cosa muy difícil de determinar es el pronóstico de sobrevida de nuestros pacientes. Eh, para eso han ido surgiendo diferentes eh, opciones de, de determinar qué tanta. Eh, probabilidad de vida o de sobrevida, mejor tengo un paciente con una metástasis a nivel de la columna y para eso hay una de las escalas que nos puede ayudar, obviamente todas esas escalas han ido, pues tienen unas variaciones y, y no son 100% exactas, entonces eh, tenemos la escala de tomita donde finalmente nosotros determinamos el tipo de tumor primario que tiene y de acuerdo a eso le vamos a dar una diferente calificación, entre menos... Eh, entre más agresivo sea el tumor, obviamente va a darle un mayor puntaje y una menor probabilidad de sobrevida con el paso del, del tiempo. No es lo mismo un paciente que no tenga unas lesiones tumorales un, eh, viscerales, eh, metástasis, perdón, a un paciente que, que sí las tenga. No es lo mismo un paciente que tenga una metástasis ósea a que tenga muchas. Entonces eso va variando y aquí hay una desastres alternativas. Entonces, un paciente que tenga un puntaje de 2 a 3, probablemente vamos a pensar en una cirugía con márgenes amplios. Un paciente que tenga un compromiso por 6 a 7, probablemente eh, pensamos más en una cirugía paliativa y en un paciente que tenga ya eh, puntajes por encima de 8, tal vez decimos este paciente no justifica llevarlo a una cirugía por los grandes índices de comorbilidad y, y complicaciones. Y otra de las... Eh, score o escalas para determinar el pronóstico de sobrevida es la de Tokuhachi donde nosotros finalmente vemos el estado o condición general, la cantidad de lesiones metastásicas que tenga nuestro paciente, el número de metástasis el tipo de lesión eh, si hay o no hay compromiso neurológico, de acuerdo a eso le vamos a dar un, un puntaje y eso nos va a permitir intentar calcular un, una probabilidad de vida o de sobrevida de nuestro paciente. Cuando tenemos eh, scores de Tokuhachi por encima, eh, entre 0 y 8, perdón, eh, son, probablemente van a tener una sobrevida superior a 6 meses. Cuando estamos entre 9 y 11, eh, van a tener una... Eh, sobrevida probablemente de seis o más y cuando tenga eh, eh, números mayores pues obviamente va a ser una, una probabilidad de vida mayor. Cuando nos enfrentamos a un paciente con lesiones tumorales debemos tener en claro que hoy en día hay una de las cosas que más ha impactado en las, para nosotros los cirujanos de columna en el manejo de este tipo de lesiones sobre todo metástasis y es la radioterapia corporal estereotáxica y la radiocirugía estereotáxica. ¿Por qué? Porque hoy en día, con el advenimiento de estos nuevos sistemas de, radio, eh, de radiación, donde se ha podido hacer que las radiaciones sean mucho más específicas y donde yo pueda utilizar niveles mayores de radiación y de dosis. Eh, y que las estructuras aledañas como estructuras neurales, el mismo cordón, esófago, otras estructuras no se vean dañadas con la radiación y logremos centrar mucho más esa radiación, ha ido eh, que nuestro pronóstico y nuestra expectativa de vida sea mucho más. Y a nosotros los cirujanos de columna nos ha hecho más fácil el, el manejo de este tipo de lesiones, en la medida de que la tecnología de nuestros radiooncólogos ha ido evolucionando y de sus sistemas, obviamente eso nos ha ayudado muchísimo en ese tipo de, de cosas. Una de las cosas que siempre hemos tenido en cuenta y seguirá habiendo controversia es qué hago primero, radioterapia, cirugía o después de la cirugía, radioterapia. Entonces, todo eso va a estar supeditado a los hallazgos imaginológicos. Siempre debemos hacer un manejo interdisciplinario de este tipo de, de patologías. Cuando nos enfrentamos a un paciente con tumores, no, no es solamente que el cirujano de columna vaya por su camino, que el oncólogo vaya por su camino, que el radioterapeuta vaya por su camino, sino debe hacer que todos... Hablemos del mismo idioma para que podamos finalmente eh, ayudarle a nuestro paciente. Y la gran incógnita es cuánto tiempo esperar antes de, o sea, si yo le hago radio, cuánto tiempo después puedo hacerle la cirugía, o cuánto tiempo después de la cirugía puedo iniciarle la radio, como les dije, como coayudante, que es lo que está ahorita actualmente en boga, eh, la utilización de estos sistemas de, de radiocirugía y de radiación esterotáxica. ¿Cuánto tiempo esperar? En ese artículo, este artículo me pareció muy chévere traerlo, es un artículo de, del 2018, donde los autores hacen un análisis, eh, donde les mandan unas encuestas a los oncólogos, radioterapeutas y a los cirujanos de columna, y les piden el favor que les respondan algunas preguntas. ¿Qué, qué, qué encontramos así? ¿Qué les puedo resumir? El, en resumen, el ideal del tiempo de espera, tanto de hacer una cirugía después de radiación, como de hacer radiación después de cirugía, es dos semanas en promedio. ¿Qué vieron anecdóticamente? Que los radiooncólogos son un poquito más laxos en el tiempo, o sea que ellos inclusive algunos, como lo vemos en, en la diapositiva, algunos dicen que hasta una semana después de la, de, la, de la radiación, ellos dicen que puede el cirujano de columna hacer su cirugía. Los cirujanos... Eh, digamos que somos un poquito más miedosos eh, en, en, en términos generales y nos, siempre nos ha dado miedo el manejo de las complicaciones, porque finalmente quien maneja la complicación de la herida, quien maneja la complicación de la mala cicatrización, vamos a ser nosotros como cirujanos. Entonces, nosotros eh, hemos sido un poquito más meticulosos, inclusive en la encuesta, como lo vemos ahí, hay hasta, hay hasta cirujanos de columna que prefieren esperar hasta seis semanas después de la radiación para poder hacer una cirugía, pero en consenso general y el grupo de trabajo que realizó este, este seguimiento, eh, la consideración son dos semanas en promedio. Obviamente todo va a estar muy supeditado a, a la evolución del paciente, del tipo de... Cirugía. En la medida que han ido evolucionando estos procedimientos mínimos invasivos y además estas nuevas técnicas de radiación específica, no la radiación general que decíamos en el pasado y estos sistemas de radiación mucho más eh, selectos, han permitido que el daño de tejidos blandos sea menor y eso nos ha permitido a los cirujanos de columna no tener que esperar cuatro ni seis semanas para llevar un paciente a cirugía o que un paciente que yo opere yo le haga una cirugía mínima invasiva y que ese paciente le puedan hacer una cirugía coayudante o un tratamiento coayudante con, con radioestereotaxia eh, para la lesión. Y en promedio son dos semanas también en este artículo. Alternativas de mis en tumores, digamos que las divido en tres grupos, técnicas percutáneas, fijaciones percutáneas y descompresiones. En las eh, que son procedimientos percutáneos en, en tumores de columna, las biopsias. Entonces, aquí vemos un paciente que lo estamos llevando a realizarle una biopsia eh, a nivel de su columna. Eh, en la positiva de al lado, tenemos un paciente que lo explicaba Luis, que lo utilizamos también en la parte de, de fracturas por osteoporosis. Y aquí tenemos más o menos la misma idea: aquel paciente que tiene un dolor por una metástasis, le hacemos un procedimiento de aumentación vertebral tipo vertebroplastia o cifroplastia. En mi experiencia y en mi gusto, eh, prefiero la cifoplastia. digamos, me tengo mayor confianza y pienso que eh, puedo llegar a tener menor riesgo de complicaciones, pero pues obviamente la literatura también avala la, la opción de la vertebroplastia. Eh, se dice que con la biopsia tú puedes llegar a realizar el diagnóstico hasta en el 80% de las veces. Y la utilizamos en los pacientes que tengan dolor intratable, igual que lo comentaba eh, Luis. La primera eh, cifoplastia para, hablando de tumores, empezó en 1987 y fue un hemangioma. El doctor Galliver fue la primera persona que la incursionó en la parte de tumores. Aquí hay un artículo muy interesante que inclusive sale en Lancet y no es eh, reciente, pues es un, es un artículo del 2011, donde desde... Hace mucho tiempo se sabe que los pacientes que hicieron un estudio de pacientes eh, con lesiones tumorales y fracturas y se manejaron conservadoramente, y pacientes que se manejaron con cifoplastia y además se le hizo el manejo de su, de su, de su lesión tumoral se vio como los pacientes que, que se les hace cifoplastia y tienen fractura eh, por, por metástasis a nivel de la columna vertebral tienen un mejor resultado y tienen una mejor respuesta al dolor que los pacientes que se les hace manejo conservador. Entonces es un punto a tener en cuenta. Ahora, la fijación percutánea es muy similar a lo que, a lo que comentaba Luisa: que tenemos un paciente donde eh, lo tenemos, es un paciente de la séptima década de la vida, eh, donde lo que nosotros hacemos es hacer la clasificación de, de zincs. Aquí la, la, la hago. Entonces, en la localización le ponemos tres puntos debido a que está localizado en la zona eh, de transición. Eh, a nivel de dolor es un paciente que tenía mucho dolor en escala visual análoga, con lo pongo en la diapositiva es un paciente que tiene 9 sobre 10 y este paciente afortunadamente no tenía ningún déficit neurológico a pesar de que en la resonancia y en la tomografía vemos cómo se ve la destrucción de parte del pedículo y de las estructura de la misma faceta y de la articulación y que compromete algo o invade un poquito el paciente estaba desde el punto de vista neurológico asintomático y Veíamos cómo en la resonancia tenía compromiso de las dos vértebras adyacentes también. Eh, y finalmente en el puntaje de SINS, este paciente nos da 10 debido a que no tenía colapso vertebral y a que tenía compromiso de las lesiones posteriores. Eso, eso le da 3 puntos y en total nos da 10. Este paciente, debido a la dificultad para el manejo del dolor, finalmente se le hace este tipo de procedimiento que es muy parecido a lo que comentaba Luis de los pacientes con trauma, eh, haciendo procedimientos mínimos invasivos con un aumento de una cementación de, de, la, de la lesión vertebral. Eh, cómo se puede mejorar la fijación percutánea, que es una de las cosas que siempre hemos querido, y, y obviamente, cada vez en esta revisión sistemática que hacen en el 2018, vemos cómo cogieron diferentes artículos eh, tratando de mirar cómo, de qué forma se puede o cómo se busca una mejor exactitud en la colocación, en la fijación de los tornillos. Aquí, finalmente, en esta revisión sistemática, hacen, encuentran, eh, 78 artículos que lograron ellos encontrar como que cumplían los criterios de inclusión para poderlos incluir en, esta, en este meta-análisis. Finalmente, la conclusión que, que, que nos da es que efectivamente todos estos sistemas de navegación que cada vez han ido más evolucionando y que cada vez tenemos más acceso eh, en algunas instituciones, obviamente en nuestros países, que son países... Que tenemos unas limitaciones económicas y no en todos los sitios tenemos el acceso a la, a la navegación con sistemas de navegación en columna, pero está totalmente demostrado en la literatura que cada vez mejora más la exactitud y es mucho más eficiente esos sistemas que los sistemas tradicionales. Entonces, es una forma de, de utilizarlo. En descompresiones, en mis en tumores, también tenemos, digamos que tenemos tres grandes grupos: el sistema tubular como lo vemos en la, en la diapositiva en la parte superior eh, por encima del, de, del, del artículo que traigo a, a analizar, y eh, donde nosotros hacemos descompresiones similares a lo que vimos hace 15 días en la, en, la, en la revisión sobre descompresiones a nivel de la columna vertebral. Y hoy en día también hemos estado eh, incursionando en la parte endoscópica, ya no solamente para la parte generativa, como muy bien ¿no? lo, eh, lo analizamos en, la, en, en el webinar pasado de hace 15 días, que por cierto los invito a, a, a revisar en YouTube. Y eh, también se está empezando a incursionar en la parte de descompresión de lesiones tumorales con endoscopia. Y obviamente esto, ayudado de, la, de los sistemas de radiocirugía y de, de radioestereotaxia, eh, entonces va a ser mucho más fácil y muchos mejores resultados. Y en la parte de descompresiones grandes, eh, como también lo comentábamos en la parte tumoral, eh, aparecen estos artículos donde evidencian eh, las técnicas retropiratoneales, donde ya no tenemos que hacer eh, abordajes tan grandes para hacer descompresiones anteriores, como muchas veces lo hicimos, acompañados de cirujanos vasculares, cirujanos de tórax, eh, pues eh, diferentes cosas. Aquí traigo una, un, una, un artículo de un paciente muy interesante que, realiza, que se realiza en conjunto con el grupo de cirugía de tórax, donde son pacientes que tienen una lesión metastásica, que tienen un dolor de difícil control y que finalmente se le ofrece esta alternativa como una opción por técnica mínima invasiva. A ver, mire las maravillas que se pueden hacer utilizando la toracoscopia donde mira el acceso que podemos llegar a tener desde, desde la parte del tórax por el endoscopio eh, torácico, donde podemos hacer descompresiones donde podemos hacer fijaciones, donde podemos hacer instrumentaciones y es un paciente que, que tiene muy buena evolución, más un paciente con, con lesiones tumorales que para nadie es un secreto que el paciente eh, tiene un alto índice de complicaciones y de morbilidades que entre menos Cruento sea el procedimiento entre menos sangrado y menos cosas, el paciente va a tener una menor respuesta. Y aquí les traigo un paciente, no todo es cirugía, es un paciente que está, eh, que tiene, está en la sexta década de la vida, es un adenocarcinoma pulmonar de células no pequeñas, con un dolor nocturno importante, eh, que desde el punto de vista eh, neurológico no tiene ninguna alteración y no tiene ninguna alteración sistémica. Entonces, en la forma que les he explicado del NOMS, entonces, neurológicamente sin autorociones, oncológicamente el único inconveniente que tiene este paciente es que su lesión tumoral es radioresistente, eh, le hicimos la, la escala de SINX y realmente oh, eh, tiene cuatro puntos de inestabilidad, lo cual no, no, lo consideramos como una lesión que no es inestable, por lo cual no consideramos que requiera algún, alguna fijación. Eh, en columna y no tiene ninguna alteración sistémica, luego no le da compromiso. El hecho de que sea radioresistente hoy en día con estas nuevas técnicas y estos nuevos sistemas de radiación ya no es una cosa tan relevante como era antes. ¿Por qué? porque el hecho de que ya pueda localizar la radiación en esa parte vertebral afectada me va a permitir a mí eh, que tenga el paciente, que la dosis sea más alta y que de pronto esa resistencia que antes tenía con dosis más extendidas cuando hacía esas radiaciones por campo amplio sea mucho menor. Eh, como conclusión... Ya para finalizar, eh, las técnicas de acceso mínimamente invasivos se aplican cada vez más en los pacientes con tumores, buscando eliminar esas morbilidades de procedimientos abiertos menos invasivos en, en los pacientes apropiados. Ojo, el hecho de que existan estas nuevas técnicas, hay que saber seleccionar. No todos los pacientes en columna son para hacer lo mismo, no todos son para endoscopia, no todos son para eh, fijación tubular, no todos son para fijación percutánea. Obviamente, el, con el advenimiento de estas nuevas técnicas y lo que se viene con estas navegaciones, más la facilidad de la radiocirugía, más la radio, eh, radiación estereotáxica, nos va a hacer un poquito más fácil a nosotros el, el manejo de este tipo de pacientes y finalmente mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. De parte de la Sociedad Antioqueña de Ortopedia y Traumatología, quiero darle las gracias eh, a Interoncology por tenernos en cuenta, al doctor Luis Arango por su eh, excelente exposición. Y bueno, eh, si hay alguna pregunta, alguna inquietud o algo, eh, aquí estamos para, para eh, responder. Mil gracias. Muchísimas gracias, doctor Fabián, por la presentación. Muchísimas gracias también a la SAOT, la Asociación. Kenia de Ortopedia y Traumatología por sumarse a este proyecto de educación. Y también me gustaría agradecer, Fabián, y que tú también lo pudieses hacer, a todos los doctores que hemos convocado en esta serie de la sociedad que han ofrecido su tiempo. Sabemos que, que las cirugías, el quirófano y, y, y aún así se comprometen con la labor educativa. Doctor Fabián, si dejas de, compar de compartir tu pantalla. Para es que mismo, podamos continuar. Que tengo la misma situación. No entiendo por qué no me deja dejar de compartir. Fabián, arriba, en la parte superior, también puedes quitarla de allá. Acá, ya. Sí, ahí está, perfecto. Los traigo entonces a los dos al panel, al doctor Luis también. Sí, eh, sí, tienes toda la razón, Natalia. Eh, también recordar al doctor Alvarado, que nos acompañó hace 15 días, a la doctora Ramírez por sus excelentes exposiciones, eh, sobre todo lo que es el enfoque de la mínima invasiva en, en, en sus áreas, en deformidades y en la parte degenerativa y en la parte de descompresiones. Pero Y, y recordar que, mire, que cada vez que hablamos de un tema de columna, cada vez nos damos cuenta que todos eh, se puede ayudar, o sea, el de tumor, con la endoscopia, con la, el tubular, con la percutánea, digamos que, que finalmente ese es, eso es lo ideal, el trabajo en equipo y el trabajo de eh, suicidio. Sí, tienes toda la razón, mil gracias a ellos y los invitamos a que por YouTube puedan revisar esos videos, los que no tuvieron la oportunidad de revisarlo. Exactamente, en el canal de InterOncology de YouTube pueden consultar es el video de hoy, el anterior y, y otros tantos que tenemos de diferentes eh, campos el canal es de acceso abierto, o sea que pueden entrar allí, suscribirse y estar al tanto. Doctor Luis, antes de pedirlo, me gustaría darle un minuto, un último turno de palabra. Como comentó en su presentación, la tecnología ha venido para quedarse y me gustaría preguntarle cómo ve este futuro, el futuro de las cirugías mínimamente invasivas. ¿Prometedor, doctor? Prometedor, Rueda. yo comencé con cirugías abiertas, aún hago cirugías abiertas, Rueda me tocó el cambio a mínima invasiva. Yo soy un poquito más viejo que Fabián, entonces me tocó la parte clásica. He ido cambiando a partir eh, de, todo, de las nuevas tecnologías y pienso que, como dijo Fabián ahora, llegaron para quedarse. Cada día, o sea, yo pues no tengo problema en tener que abrir un paciente, pero yo pienso que las nuevas generaciones... Van a, pre, van a preferir siempre cirugías mínimas invasivas a cirugías abiertas por todo lo que hemos dicho tienen muchas cosas tenemos que agradecerle a los profesores que hicieron la parte abierta y los que hemos ido cambiando le hemos ido enseñando a nuestros alumnos la parte de mínima invasiva entonces pienso que el futuro ya creo que no el futuro ya es presente o sea la cirugía mínima invasiva es presente la navegación con mínima invasión es el futuro. Correcto. Totalmente de acuerdo, doctor. Fabián, ¿te sumas a las palabras del doctor Luis? No, o sea, totalmente de acuerdo con Luis. Es algo inclusive que hemos discutido en muchos escenarios porque no es la primera vez que tengo oportunidad de compartir con Luis eh, en, en, en actividades académicas y, y totalmente de acuerdo. Qué dificultades tenemos de pronto en nuestras en nuestros países de pronto la parte eh, económica porque obviamente la tecnología tiene un sobrecosto pero cuando miramos eh, los resultados de pronto por ahí podemos compensar los niveles de hospitalización el menor sangrado de pronto por ahí podemos ir convenciendo a nuestros a nuestras políticas de salud para que finalmente dejemos que estas tecnologías eh, vayan incursionando en, en la parte de la cirugía de columna, que me parece que, como lo dice Luis, totalmente ya es un presente y creo que el futuro ya es aquí, es, es inmediato. Muchas gracias. Yo quiero agradecerles a los dos por su compromiso con la... Eh, educación médica continuada por el brillante nivel de las presentaciones de hoy a la SAOT nuevamente, y los invito a que se registren y nos acompañen en el próximo webinar de cirugía de columna vertebral. Con dos ponentes tendremos desde Colombia y desde Chile. Vamos a estar hablando de manejo del trauma subaxial, clasificación, update y tratamiento. Y también hablaremos sobre fracturas toracolumbares. Discutirán estos ponentes sobre ambos temas el 7 de octubre, jueves, a las 18 horas de Chile. Un poquito más temprano en Colombia, a las 17, más temprano que hoy, quiero decir. Bueno, entonces, eh, doctores, yo les envío un fuerte abrazo a los dos. Muchas gracias por su tiempo, en especial al doctor Fabián. Gracias, doctor, por tu compromiso eh, en la labor, por todo el esfuerzo que has hecho en la organización de estos seminarios. Te agradezco enormemente. Doctor Luis, doctor Manosalva, un saludo muy fuerte y hasta la próxima. Hasta luego, hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós. Muchas gracias. Hasta la próxima.